Command X. Hola a todos, aquí GeForce. Bienvenidos a mi segundo y definitivamente último Let's Play de Mega Man X. En el anterior episodio nos enfrentamos a los 8 Mavericks, y en este nos enfrentaremos a Sigma y los Rematch. Hola a todos, aquí GeForce. Bienvenidos a mi segundo y definitivamente último Let's Play de Mega Man X. En el anterior episodio nos enfrentamos a los 8 Mavericks y en este nos enfrentaremos a Sigma y al resto de sus lacayos. Para empezar nos reunimos con Zero, a quien no habíamos visto desde el principio del juego. Y parece que se va a infiltrar la fortaleza antes que nosotros y nosotros nos encargaremos de limpiar lo que vaya dejando el detrás. Bueno, pues vale. La verdad es que en este juego Zero es bastante capullo. Cuidado con esta parte, porque por algún motivo los saltos con dash no acaban de funcionar del todo aquí. No sé si es por un problema de frame o por fallo de las texturas, un bloque de controles. Vete tú a saber. Uy. Un último esfuerzo. Y ya estamos arriba. Ahí bueno, el Storm Tornado. Eliminamos los dos enemigos que nos quedan. Subimos hasta arriba del todo. A ver si podremos rellenar algún subtank antes de llegar a Sigma. Mira, y aquí tenemos a Vayne, criminal genérico, al que no habíamos visto desde el principio del juego. Pero bueno, parece que Zero se va a acabar de él. Se va a ocupar de él. Zero parece un tío bastante competente. Seguro que se las arreglará. O eso me gustaría decir. Porque a pesar de toda su experiencia y sus grandes habilidades, Zero no ha sido el rival para el maquinorro de Vayne. Veamos a ver qué tal se nos da a nosotros. A ver si cambiando de arma. No parece que haga gran cosa. No. Ni con esas. A pesar de nuestros muchos poderes, no hemos sido capaces de acabar con Vayne. Pero por suerte para nosotros, Zero aún no está acabado, ya que decide utilizar sus últimos esfuerzos para reactivar para hacer explotar su reactor para acabar con el puñetero maquinorro asqueroso de Vayne. Raid Armor. No, Zero. ¿Por qué te tenías que morir? Estaba secretamente enamorado de ti.
Pero cuando todo parecía perdido, X consigue liberarse de la prisión de Vile utilizando el poder del amor o algo parecido. Muy bien, Vile. Veamos qué tan fuerte eres sin tu maquinita. El truco de este boss es permanecer en el centro. Creo. Pues sí, parece que ni con esa somos capaces de acabar con él. Vale, ya está. Nos ha costado. Una pena que Zeros haya tenido que sacrificar para acabar con esta mierdecilla. Pero en fin, siempre permanecerá en nuestra memoria. Y según parece también nuestro brazo derecho. Muy bien, con esto tenemos la mejora de cañón de X. Esta se puede utilizar para cargar las armas del fuego, no solo el Buster. A ver, esto. Equiparemos el Chameleon Steam cargado para poder pasar por aquí con más facilidad, porque no tengo muchas ganas de lidiar con los láseres. Un último esfuerzo. Yes. Vale. Homing Missile, ¿dónde estás? Aquí. Pensando lo mejor, deberíamos utilizar otra vez el Chameleon Steam. Porque el Homing Missile lo necesitaremos más adelante. Vale. Lo bueno que tienen las armas de este juego es que prácticamente todas son útiles, en cierto modo. Bueno, y este es el primero de los rematches. Contra el amigo Boomer Kuwanger. ¿Recordáis lo mucho que nos costó eliminarlo al principio del juego? Bueno, pues miradlo ahora. Ay, Boomer Kuwanger. Qué bajo que has caído. A otra cosa. Vamos a ver si pudiéramos conseguir algo de vida de los notas estos. Mira qué bien. Toma ya. Ok, primer boss del castillo de Sigmar. La daña mida. Débil al Shotgun Ice. Y el Buster de segundo nivel. De hecho, el Buster de segundo nivel le hace mucho más daño que el Buster de tercero. Un poco triste. Bien. Mierda. A ver, aquí. Tres. Uno.
1 y 0. Muy bien, pues este ha sido el primer nivel de la fortaleza de Sigma. En las posteriores entregas de Mega Man X, las revanchas contra los Mavericks generalmente suelen estar todas en el mismo stage. Aquí simplemente los han integrado en el mapa de los niveles. No es que sean especialmente difíciles, pero aún así me molesta que no hayan puesto maneras de curarse entre los diferentes revanchas. Ok, segundo Maverick, Chili Penguin. Débil a lanzallamas de Flame Mammoth. Bastante débil, dicho sea de paso. Vale, otro menos. Quedan 5. Perdón, quedan 6. El siguiente, si mal no recuerdo, era Stormigol. Avanzamos despacito. Eliminamos los 4 enemigos cutres que hay por aquí. En el remake de Mega Man Maverick Hunter X, cuando le disparas a Stormigol con el aguijón de Chameleon Sting, lo dejas paralizado un rato. En el juego original, como veis, es verdad que le haces más daño, pero sin embargo no lo paralizas. Esto es una pena porque si el tío decide utilizar el ataque este de echarte para atrás con el viento eternamente, cosa que suele hacer, te puede llegar a tirar al precipicio sin que puedas hacer nada al respecto. Precisamente por eso, por lo que hemos tenido que utilizar el conseguir las botas de Dash antes de poder enfrentarnos a este tío. Y uno. Stormigol. La pena es que el muy capullo de comparte debilidad con el boss de este nivel. Así que tendremos que tener cuidado de no quedarnos sin armas. Vale. Segundo boss, Rang Bang Nang, o como quiera que se llame esto. En Mega Man X5 hay una versión mucho más difícil de este boss, pero esta en sí es bastante sencillota. Tan sencillo como atacar a los ojos con el Chameleon Sting,
Importante derribar los ojos antes de cargarse la nariz, porque si no, podríamos llegar a tener problemas. Y ya está. Segundo boss. Queda cuatro. Quedan dos. Muy bien, tercer stage. Aquí simplemente nos enfrentaremos al resto de los Mavericks que nos hemos matado antes. Empezando por el amigo Armor de Armadillo. ¿Recordáis a Armor de Armadillo? Lo mucho que nos costó matarlo al principio. Bueno, mirad ahora. Esto es lo que se conoce como el síndrome Sparmandrill. Poses que generalmente son difíciles en... Si los matas utilizando el Buster solo. Pero cuando decides utilizar su habilidad, se convierten en unos... blandecillos. Mierdecillas. Chameleon Sting. Sting Chameleon. Cuidado con este tío porque comparte debilidad con el boss de este nivel. Por lo que me gustaría ser más bien conservador clon, ¿no? Munición que utilizo. Por suerte, si falla el Boomerang Cutter simplemente vuelve hacia ti y se recarga la energía. Vale, ya está. Sting Chameleon. Recogemos la energía con el Boomerang Cutter. Y nos enfrentamos al siguiente, que si mal no recuerdo era Sparkmandrill. ¿Recordáis lo que acabo de comentar del síndrome Sparkmandrill? A esto me refiero. Al final el tío nos ha acabado dando un golpe por reírnos de él. Aunque si te digo la verdad, casi que me lo merezco. Vale, nos queda el Lunch Octopus. Teóricamente es débil al Rolling Cutter. Ahí al Rolling Cutter. Al Rolling Shield. Aunque tal y como he dicho en el episodio anterior, es mucho más sencillo y seguro eliminarlo con el Boomerang Cutter. Wow.
por cosas como estas es por la que me gusta utilizar el Boomerang Cutter. En fin, falta uno. Que por eliminación tiene que ser Flame Mammoth. Muy bien, cogemos la energía. Me parece que vamos a utilizar otra vez el aguijón de Chameleon Sting para pasar por todo esto. Y ahora solo falta Flame Mammoth. Vale, genial. Boss del nivel. No sé cómo se llama exactamente. Pero sé que es débil al Boomerang Cutter. Y ya está. Ahora solo queda Sigma. Muy bien, para empezar rellenaremos los subtanks. Me parece que... estoy bastante mal. Voy a tardar un buen rato en hacer esto. Muy bien, pues ya están todas. Ahora ya podemos enfrentarnos a Sigma sin peligro. Bueno, eso de sin peligro es... siendo un poco generosos. Para ir sin peligro tendría que haber ido por el otro subtank. Ok, perrito de Sigma. Débila, Shotgun Ice. Muy bien. Segunda fase, este es débil al... Electric Spark. Aunque marginalmente. Cualquier otra cosa que no sea el Electric Spark le hace escasamente uno de daño. Incluso si se trata de un Buster supercargado. La verdad es que se agradece que en el remake de Maverick Hunter X
le hayan bajado la vida a este tío, porque es un coñazo estar subiendo y bajando todo el rato. Pero bueno, ya lo tenemos. Tercera parte, Wolf Sigma. Débil al Rolling Shield y al Buster supercargado. Aunque en el caso del Buster supercargado, como le hace una basura de daño, casi que prefiero utilizar el Rolling Shield. Nuestro objetivo será esperar a que salte, a que saque el rayo de la mano, y cuando lo haga daremos un saltito y le daremos en la cabeza. Vale, utilizaremos el Shiftang, más que nada para estar seguros. Gracias. Y el último golpe. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado Wolf Sigma. O puede que no. Vale, pues aquí acaba mi segundo y último Let's Play de Mega Man X. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para ser los primeros en ver el siguiente. Si queréis hacer algún comentario, crítica o recomendación de otro juego para el siguiente Let's Play, me lo dejáis aquí abajo. Como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y hasta la próxima. Se despide, GeaForce. Hasta otra.
Ten, ten, ten. Pero cuando parecía que todo había acabado, resulta que Sigma no había muerto del todo, sino que solo habíamos eliminado a uno de sus cuerpos temporales. Me pregunto cuántos de estos tendrá. ¿7? ¿8? ¿Quién sabe? Pero la cuestión es que tendremos que vernoslas de nuevo en el siguiente Mega Man X. Y en el siguiente, 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 y en el siguiente. En el siguiente no.